cuarto de la mañana. Cambiamos de tema ahora y hablamos de este grupo de rugbyers que viralizaron fotos íntimas. Sí, estamos en La Plata con Valeria San Pedro por esta historia. Hay un club, hay jugadores de rugby ahora sancionados. Valeria, buen día. Hola, muy buenos días, Franco, Roxy. Este tema de las redes sociales funcionando como plataforma de contención y de denuncia muchas veces, incluso en forma paralela a la de la justicia. La viralización estuvo por parte de la denuncia de esta chica de 23 años que se entera de algún modo que estaban circulando por redes de WhatsApp fotos íntimas suyas y de algún modo empieza a enterarse y a replicar, y por eso denuncia, que no era la única, que era una especie de modus operandi o algo que se había naturalizado en este grupo de rugbyers, puntualmente dos señalados dentro de un grupo del Club Universitario de La Plata, donde nosotros hoy estamos contando esta historia. Ella hace este posteo y empieza a tener no solamente mucho retweet, porque lo hizo vía Twitter, sino también algunas respuestas, y ahí está la cuestión de enterarse de que no era la única, de que había otras, funcionó un poco como advertencia y descargo el tweet, lo que ella publicó contando: tengan cuidado, chicas, si salen o si tienen algún tipo de relación, aún siendo amigas o novias de chicos de categoría 93 y 94, estamos hablando de chicos de 26, de 27 años, señala el club, y esto empezó a crecer. Entonces, a partir de esta historia, que hasta donde entendemos todavía no tiene su correlato de denuncia judicial, es que el club toma cartas en el asunto, y esto se convierte en noticia, cuando las instituciones recogen algo que es público, redes sociales, informal en un punto, para decir: nosotros nos sentimos interpelados, nosotros nos involucramos con esta historia, y allí es que toman medidas preventivas. Estoy con Marcelo Galán, el presidente del club. Gracias por atendernos tempranito. Contame un poco de qué manera se entera el club y esta reacción rápida a partir de decir: ¿qué hacemos con esto? Yo lo describía, ¿no?, de manera informal por un lado, vía redes sociales, pero con gente de la institución de ustedes. Sí, totalmente. Buen día para todos. Como bien recién relatabas, nosotros nos enteramos ayer a la mañana con la viralización de esta denuncia por redes sociales. Y bueno, obviamente de la gravedad del caso, ¿no? A partir de ello, nosotros que dentro del club venimos trabajando toda lo que es la temática de la cuestión de género. De hecho, se creó una comisión de género en la cual ya venimos llevando adelante un montón de capacitaciones, de talleres y tratando de concientizar sobre la problemática. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la denunciante, ponernos a disposición como institución, y renglón siguiente sentimos la necesidad como institución de fijar una postura respecto de la problemática, y lo que hicimos es sacar un comunicado en donde fijamos nuestra postura en contra de cualquier tipo de violencia de género, de desigualdad de género que se da mucho. ¿Comunicaron con estos chicos? Sí, a ver, termino lo anterior. Lo que hicimos también es suspenderlos provisoriamente. Nosotros, como comisión directiva, estatutariamente dentro del club no podemos sancionar, pero sí sentimos la necesidad de actuar rápido y dar una respuesta a esta problemática. Se suspendió provisoriamente y se pasó las actuaciones al Tribunal de Disciplina, que sí es quien puede iniciar un sumario, analizar la situación y sancionar. ¿Un club qué características tiene en el sentido de este Tribunal de Disciplina? ¿Qué puede hacer? O sea, una suspensión, por ejemplo, sacarlos del equipo, porque ellos son integrantes del equipo superior, me decías, o no sé cómo se describe esto. Sí, son jugadores del plantel superior, totalmente. Bueno, ya la parte del Tribunal de Disciplina, entiendo que obviamente ellos podrán hacer su descargo, dar su versión de la situación, claro. Y el Tribunal de Disciplina, estatutariamente dentro del club, sí es el que tiene las facultades para poder sancionar o no. Entiendo yo, y en sintonía con lo que ya venimos realizando dentro del club con la temática de violencia de género, es la profundización y el compromiso como club a una situación que nos interpela como sociedad y trasciende lo que es el club, al club como parte de esta sociedad. Pero constantemente nos está interpelando y me parece que nosotros desde el club lo primero que hacemos es tomar el guante y tomar aún más compromiso en profundizar todas las acciones que veníamos desarrollando,
que recién le comentaba un colega, por ahí nosotros hacíamos las actividades, los talleres, las capacitaciones, y venía gente, pero por ahí no tanto. A partir de todo esto que va sucediendo, la decisión firme de empezar a hacer este año, profundizar más lo que venimos haciendo y de carácter obligatorio, ¿no? ¿Manifestaron algún tipo de arrepentimiento, inconsciencia sobre lo que habían hecho o no se llegó a establecer esa conexión con estos chicos involucrados? No. Tan en profundidad no, porque, insisto, es un tema delicado, como bien vos relataste hace un ratito, no está judicializado el tema, hasta ahora es una denuncia en redes sociales, una denuncia pública, obviamente de muchísima gravedad, y por eso es que nosotros salimos rápidamente a tomar postura respecto de una temática tan delicada. Me decías que con la Comisión de Género están trabajando en capacitaciones. ¿Quiénes reciben esa capacitación dentro de la comunidad del club universitario? Todos. La verdad es que la Comisión de Género se llamó a trabajar con hombres y mujeres, socios y socias de todo el club. Se realizó una capacitación con los directivos de la comisión directiva, de las subcomisiones del club. Este es un club que no es solamente de rugby, sino que tiene muchísimos deportes. También con los entrenadores y con los coordinadores. Por otro lado, se realizó en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia una capacitación sobre noviazgos violentos para con los jugadores de determinada edad, más que nada apuntando a los juveniles. Y esas son algunas de las varias acciones que se han ido desarrollando desde que se creó la Comisión de Género, que fue a mediados del año pasado. ¿La suspensión preventiva supone que ellos no puedan venir a entrenar hasta tanto resuelva el Tribunal de Disciplina? Así es. Es una suspensión preventiva. En este momento está, digamos, no hay actividad de rugby ni ningún deporte porque en enero se para. Pero entendimos que era la manera de salir a dar respuesta a una situación realmente muy, muy grave. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, la respuesta entonces ya del club, y veremos cómo sigue esta historia, si tiene o no el correlato, decíamos, de la denuncia judicial, porque esto tiene que ver con acoso. Después esta chica posteaba algunas de las respuestas que tenía que ver con que estos chicos se comunicaron directamente con ella y ella, digamos, volcó eso también a las redes. Habrá que ver cómo sigue esta historia. Mientras tanto, de manera preventiva quedaron suspendidos estos jóvenes, y por otra parte, la respuesta rápida de la institución, de no permitir que haya en este ámbito que se promueva o que se haga oídos sordos o la vista gorda a una situación de violencia. Claro. Absolutamente, absolutamente. Bueno, gracias, Valeria. Vamos a volver. Hasta luego.